Buenas, Yo gente. soy Yo Cristian soy Carla. y vamos a reaccionar al décimo episodio de la segunda temporada de Record of Ragnarok, el último ya. Sí, se acabó. Aquí se decide la última pelea ya entre Shiva y Raiden. Sí. La verdad que, lo dije en el episodio anterior, por un momento he visto el empate. Digo, es que no sé, era como extraño, ¿sabes? No sé quién puede ganar realmente. Sí que es verdad que Shiva ahora se puso ahí con la cara roja. Sí. Parece que se venía algo tocho, la verdad. Entonces, no lo sé, es que Yo me es. decanto por ahí, la verdad. Bastante. Yo es que no lo sé, no puedo decir a alguien, la verdad. Antes de empezar con la reacción, queremos mandarle un saludo a Donai Ramos. Muchísimas gracias por apoyarnos y por ser miembro del canal. Y recordad que, al igual que Donai, podéis haceros miembros del canal si queréis ayudarnos un poquito y que podéis seguirnos tanto en Instagram como en nuestro canal secundario, como en nuestro canal de directos que os tendréis en la descripción. Y ahora sí, vamos a empezar con la reacción. Dios. Madre Se van mía. a reventar, ¿eh? Se van a reventar. Fua. Se van a destruir. ¡Hola! Tú es que... Madre mía, es que están los dos. A ver, sí que parece más probable de que Raiden acabe. Sea que debería intentar terminar rápido. Pinta mal para él. A ver, la veo preocupada. Sí. Y ella no suele estar preocupada. Ah, bueno. Es que están los dos más o menos igual, ¿eh? Dudas que Hala. acelerar músculos. Es Ah. que me duele solo de verlo. A ver, es que sí que veo a Raiden más jodido, que sí, que el otro está consumiéndose también, pero lo veo más jodido a él, ¿eh? Yo lo veo más jodido, sí. Ay, esto me va a saber mal. Uy. ¡Ey! Ah, se está quemando, ¿eh? Uf. No sé ni cómo. Va a hacer algo. A Raiden, reviéntalo. Le ha dado fuerzas. Bueno. Lo de los cabezazos. No, es increíble. A mí me impactan los brazos, ¿eh? Ah, bueno, pues ya está. Mejor eso Molestaba, que ¿eh? sí. A ver, se cae a pedazos. Ese brazo tampoco es que estuviese. Sí. Tal cual. Tal cual. Ah, le va a dar Nah. fuerzas a él también. Nah, es que no va a perder. Pues que le queda un brazo y ya está, Sí. ¿eh?
Qué épico, en verdad, Sí, ¿eh? están siendo muy épicos. Están todos empujando, ¿eh? Sí. Cada uno por el suyo. Súper motivados. Venga, va, va, va. Es que cada uno pelea por los... Es que no. Sí. Mola mucho. Qué épico. Tiene que ganar uno. Uy. No puede. Vale. Vale. Es que creo que la va a esquivar o algo así, no Le sé. queda este golpe, ¿verdad? Sí. Pues a ver quién aguanta. No sé qué pretende Shiva, ¿eh? Va a ganar. ¡Hala! ¡Hostia, hombre! Hasta luego. No, ¿cómo? No, ¿Qué no, es no, eso? no. ¿Qué es ¿Qué eso? me estás contando? ¿Qué ha sido eso? Ah, ya se despide. Sí. ¡Qué barbaridad! Le habéis integrado el ¡Qué brazo, tú. barbaridad! Ah, y se van juntos. Ahí está. Ah. La remata, ¿no? Sí. Oh, la cabeza, tú. Uf. No se ha puesto de rodillas, ¿no, eh? No. Ni sin cabeza, tú. Fua. Pelos de punta. Pelos de punta. Uf. Hostia. Wow, me ha parecido increíble, su final. Sí. El final ha sido espectacular. Dios, le ha metido una patada que le habéis integrado el brazo, ¿eh? Sí. No, ha sufrido mucho.
Sí, lo puso, sí. Ah, qué mal. ¡Ey! ¡Ey! Que se ve. Madre mía. Mira cómo le han quedado los brazos carbonizados y todo, Sí. ¿eh? Bueno, pero hay que creerlo así. Pero ha ganado, ¿no? Lo sabemos. Sí. Y vosotros los queréis matar. No, muy mal, ¿eh? No, damos pelea, ¿eh? Se pensaban que iba a ser un paseo, en verdad, y al final es como muy cuidado, ¿eh? Estamos dando pelea. No sé si tan grande y tan fuerte, ¿eh? No sé si es posible. Ay. Menos a él. Qué bonito. La verdad que sí. Sí. No la he visto triste en ningún momento. Pero es normal llorar. Va a estar llorando Brunilda también. Qué grande era. Sí, ¿eh? Hola. Hostia, tú. Déjala sola, es lo mejor. Déjala sola. Es que la responsabilidad y el peso que tiene ella. Sí. Melo. Vive relajado del todo, ¿eh? Sí. No. No, no, no. Son de él. Que no, que son suyos y ya está. Eso. Aparte de quitarle chocolates. Pero este se deja ganar, ¿eh? O algo así.
Uf. Es que está loco, no sé por dónde no va a salir nunca. Tampoco lo veo dejándose ganar, ¿eh? No. La actitud que tiene no es de dejarse ganar, la verdad. No. ¿Vas a pelear? Sí. Va a pelear. Pues vale. Qué loco. Va a pelear. Uf, es A que me ver. parece una apuesta segura. No sé quién va a pelear por la humanidad, pero lo veo jodido, la verdad. Es que la actitud que tiene de loco, Sí, sí, no sí. sé, es como... Me parece que Zeus ha ido a lo seguro. Con el palito del Chupa Chups. Sí. Sí. Sí, estaba pensando yo eso. Sí, ¿quién es cero? Uy, este es cero. Hasta luego. Ay, señor. La estás liando muchísimo tú, ¿no? Sí, ¿no? ¿Dónde te has metido? El sigilo no es lo suyo, ¿eh? ¿Dónde te has metido? Yo te veo enojado, ¿eh? A ver. Ah, pero bueno, Jack. Sí, así es. Míralo, relajado. Que no tocan a gol, dice, ¿eh? Relajado, relajado. Es que viene él y me cago, ¿eh? Uf. Uf. No sé si estoy preparado, ¿eh? Buah, pero es que no veo a Buda perdiendo, ¿eh? Es que es eso. Es que... Que lo veo invencible, ¿eh? Sí. Vamos a ver quién viene por parte de la humanidad. Sí, harán como al final de la primera Sí, temporada, ¿no? ¿no? Yo quiero verlo. ¿Qué? ¿Qué payaso es, eh? Le gusta la atención. ¿Qué? ¡Ostras! ¿Qué me estás contando? ¿No querías que peleara? Ah, bueno. ¡Ostras! Vale, no lo vi venir en ningún momento. No Hola. lo vi venir en ningún momento. ¿Tuviste, eh? El plot twist. De repente, no, que voy a competir por la humanidad y ya está. Pues a ver qué Dios sale ahora. Sí, no sé. ¡Hostia! Ahora estoy. Ahora veo más invencible a una Buda. Bueno, espero. Ahora. Sí, de repente no tanto. De hecho, el cambio de la humanidad como que lo ha hecho menos invencible, ¿eh? No, pero yo no, no sé. Bueno, es que hay que ver al otro. Sí, hay que ver, a ver qué ver. También te digo una cosa. Aprende Hércules, me refiero.
Quería salvar a la humanidad, pero peleaste por los dioses, también te digo. No, ahora tengo muchísimas ganas de ver esta pelea, ¿eh? Yo Que saldrá también. este año, en principio. Sí. Van a salir 5 episodios más, que será esta pelea, imagino. Sí. Qué ganas tengo, en verdad, ahora de repente. Vamos a dejar la reacción por aquí, espero que os haya gustado. Si dejáis en comentarios, agradece. Si dejáis un like, lo mismo. Esperamos que os suscribáis. Nos vemos en la próxima reacción. Adiós.